Bienvenidos. En el mundo del espectáculo, existen toda clase de supersticiones, principalmente de personajes que supuestamente cargan con una maldición que puede resultar mortal para quienes los interpreten. Tal es el caso de Superman, quien ha traído desgracias a los múltiples actores que lo han interpretado a lo largo de los años. Pero en esta ocasión, te hablaré de una maldición un poco más peculiar, relacionada a la marca de cigarros más popular, que tal como si se tratase de un karma, trae la muerte a los actores que se prestan a hacerle publicidad. Leo Burnett Worldwide es una compañía dedicada al marketing, fundada en 1935 por su homónimo Leo Burnett. Esta compañía es responsable de las mejores campañas publicitarias de marcas como McDonald's, Kellogg's, Samsung, Coca-Cola, Pfizer y Nintendo. Y es a su vez la artífice de una de las publicidades que aún al día de hoy lograron quedar prendadas para siempre en la memoria de la gente. Los vaqueros de la marca Marlboro. Wayne McLaren fue el primer actor en interpretar al hombre Marlboro en 1974. Él había trabajado anteriormente como doble de cine y payaso de rodeo, pero al convertirse en la imagen de los cigarrillos, ganó una gran fama que le dio más de lo que hubiera imaginado. El comercial donde participó mostraba a un vaquero solo con su cigarro ante la naturaleza, realzando los valores de la independencia y la autosuficiencia, dando a entender que los cigarros Marlboro eran para verdaderos hombres. Desafortunadamente, su historia terminó de manera trágica. Wayne era un asiduo fumador que llegaba a consumir cajetilla y media al día, hasta que en 1990 contrajo el cáncer de pulmón, el cual lo llevó a la muerte 2 años después. Se sometió a quimioterapias y la extirpación de uno de sus pulmones, pero el cáncer fue tan agresivo que llegó al cerebro y acabó con él rápidamente. Pero antes de que esto sucediera, McLaren emprendió una campaña en contra del tabaco y acusando a la marca que él representaba de envenenar a la gente. Philip Morris, la empresa tabacalera responsable de los cigarros de la Caja Roja, negó en su momento que el actor hubiese trabajado para ellos, a lo cual se demostró un contrato de la agencia de talentos que le había contratado, además de los cheques que le habían expedido. Justo antes de morir, en televisión, se transmitió un comercial donde se mostraban imágenes de Wayne, como aquel soberbio vaquero de los comerciales, seguidas de las imágenes de él, moribundo y en estado catatónico en el hospital. Este anuncio fue producido por su hermano Charles McLaren, y fue sumamente impactante, de manera que fue retirado rápidamente. David McLean fue otro de los actores que dio vida al Marlboro Man, principalmente en revistas y pósters en la calle. Al igual que Wayne, era un adicto al cigarro que empezó a consumir desde los 12 años. Participó en las campañas durante los años 60, convirtiéndose en todo un éxito. Se le diagnosticó enfisema pulmonar en 1985. Presentó un tumor canceroso que fue removido en 1993, pero el cáncer se expandió al cerebro y columna vertebral, finiquitándolo en 1995. Al año siguiente, su esposa e hijo entablaron una demanda contra la empresa Philip Morris, acusándola de haberle obligado a consumir hasta 5 cajetillas durante las sesiones de fotos, entre otras cosas. La compañía ha hecho lo posible por desestimar este caso, el cual aún sigue en proceso. Otros 2 casos relacionados a esta supuesta maldición son el de David Millar Jr., que murió de enfisema en 1987, y Dick Hammer, que murió en 1999 de cáncer pulmonar. Pero este último es el que más ha llamado la atención, debido a que Dick ni siquiera era fumador, y en las publicidades en que participaba, nunca salía fumando como tal. Este hecho dio realce a la teoría de que los vaqueros de Marlboro están malditos. El último caso, y más reciente, es el de Eric Lawson, quien falleció en 2014, víctima de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este hombre
participó en los carteles publicitarios de 1978 a 1981. Al igual que Wayne y David, era un ávido fumador que empezó desde los 14 años. Igualmente, en sus últimos años se dedicaría a predicar los peligros sobre fumar y contribuyó en una campaña publicitaria para un comercial antitabaquismo. Sin duda, más que una maldición, descartando el caso de Dick Hammer, creo que queda en evidencia que aquellos que poseen un vicio, tarde o temprano terminan pereciendo ante él. Así que, si tú posees adicción al cigarro, espero que te lo pienses dos veces antes de continuar. Además del hecho de que aquello que fumas ya ni siquiera es tabaco, sino más bien una suerte de compuestos químicos. Personalmente, a mí me tocó ver los comerciales de los hombres Marlboro cuando era niño. Sin embargo, aquí en México, estos fueron retirados por ahí del año 2002 o 2004. Y actualmente, las cajetillas presentan diseños algo lúgubres con los efectos de la adicción. ¿Qué opinas de este tema? Me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios. Como curiosidad, se les ha llamado a los Marlboro Rojos, los Marlboro Killers, pues estos son los responsables de la llamada maldición a sus actores. Espero que el video te haya gustado. Recuerda que puedes dar like y suscribirte a mi canal si crees que lo merezco. E igualmente, me ayudarías mucho compartiéndolo con tus amigos. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.